Está en la línea la coordinadora del Frente Amplio Progresista, que se volverá la candidata presidencial de la Alianza Opositora PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Carlos, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio este lunes 4 de septiembre, que bueno, ya todo listo. ¿Cuándo se va a quitar la ronquera, Xóchitl Gálvez? Porque ya llevamos como tres entrevistas que ya tienen ronquera como de hace un mes. Ya menos, Carlos, la otra vez de plano no podía hablar, pero pues es Era que como no se. paré. Todavía el sábado me fui a Chiapas a tener tres eventos, luego lo de la Cámara de Diputados, que ahí le tuve que subir un poco al grito porque estaba medio agresivo los de Morena, y luego ayer en El Ángel, pues el solazo, pues quieras o no, no deja que la garganta se recupere, pero ya voy de salida y mañana estaré en el Senado, mañana y el martes y miércoles, y bueno, estará ya, mientras no tengas mítines, que es lo que más te pega, pero ya, estoy lista para la otra semana. A ver, vámonos por partes, Xóchitl Gálvez. Sinceramente, a mí en lo personal, me quedó a deber el acto de ayer. Yo me imaginé que iban a ser 100.000 personas, ¿no? A ver, era pues el momento en que oficialmente ya Xóchitl quedaba al frente. Y me queda la sensación de que, caramba, faltó gente, sobre todo si saben lo que va a hacer López Obrador con Claudia Sheinbaum en unos cuantos días. ¿Había que mostrar músculo o la traigo mal? No, no, lo traes mal, Carlos. A O ver. sea, eso ya no funciona para la gente. Los No, ¿cómo? acarreados, No, 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 no los no, acarreados, pero el zócalo no, pero lleno como ellos, cuando se a defendió el ver, INE. ellos son, bueno, no era lo mismo, Carlos. No, no, no era lo mismo. Yo creo que primero fueron 3 días de convocatoria, ¿no? No es lo mismo 15 días de convocatoria, eso hay que tomarlo en cuenta. Dos, pues era un acto de la entrega de constancia, donde pues todavía había quien creía que había habido elección, otros que no, de repente los medios han sido muy duros, en creer que fue un fracaso, entonces las cosas tienen que ser como son, yo esperaba 5.000 personas, y llegaron Ah, muchísimo sí, más, ah, sí. pues, no, yo sí, yo pensé que iba a ser algo chiquito, yo ni siquiera estaba preparada para una cosa tan tremenda, Pero era la entonces... constancia de ganadora de la candidatura, era, digamos, la Bueno, primera cumbre, ¿no? Que se conquistaba, la Xóchitl Gálvez, que no le iban a dejar yo pasar ni a la empecé. Ciudad de México, y resulta que se quedó con la candidatura presidencial.